La tercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal se procedió con la instalación del Comité Operativo especializado en fenómenos hidrometeorológicos temporada 2022, donde estuvieron presentes la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo, quien fue la encargada de rendirles protesta a los funcionarios que integran el comité, donde participan los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas. El primero de junio dio inicio a la temporada de huracanes para el Atlántico y bueno, como parte de los trabajos para prevenir el caso de algún fenómeno hidrometeorológico, el día 30 se instaló, en el estado el comité para prevenir estos fenómenos. Y nos toca hoy al municipio de Cozumel la instalación municipal para prevenir este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. Así es que dando continuidad y con el afán de prevenir y estar preparados para el caso de, pues el día de hoy estamos realizando ya esta instalación. Bueno, estamos preparándonos como parte de la cultura que tenemos en la isla. Sabemos que estamos propensos a blanco de cualquier tipo de estos fenómenos y estamos preparándonos económicamente para poder estar en condiciones de afrontar cualquier situación. Estamos dentro de los trabajos que se tienen que realizar, visitar nuevamente, porque recordarán ustedes que año a año se hace visita a cada uno de estos albergues, refugios, y bueno, saber si están en condiciones de seguir funcionando como tal y en el caso de que se tenga que realizar alguna adecuación, bueno, también estar para realizar lo que sea necesario. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.